Good morning, everyone. Thanks for coming to our pre-match press conference for tomorrow's big World Cup qualifier against Holland. As alongside Julio Jurado, Kevin Morgan, and Ethan Santos, who's up the Robin, please. So this one's actually for you, Steve. Big hype around the game. Some doubts, arguably the rocks have seen. How important is it for Julio to drill into their players into all about the game and not the opinion? Do you want Ethan to answer? Que es una gran satisfacción poder jugar el partido de mañana con parte de nuestra gente en el campo de juego. Es una gran motivación para los jugadores, para el cuerpo técnico, para todos. Nosotros realmente sentíamos y extrañábamos mucho a nuestra gente. En los últimos partidos que jugamos, el último partido contra Liechtenstein, cuando logramos el campeonato del grupo 2, del grupo B, después en el partido contra Noruega, no es lo mismo de ninguna manera jugar con el campo vacío que jugar con nuestra gente. Es necesario, nosotros queremos tener a nuestra gente en la tribuna. The Netherlands again, historically one of the greatest footballing nations in the world, these days perhaps not so great, still obviously a force to be reckoned with. Slightly rocky start to their campaign. I just wondered what Julio considered their vulnerabilities to do. Sí, nos toca jugar contra un equipo que es dos veces vicecampeón del mundo, con una experiencia tremenda. El cultor, se dice, de ese juego que después proyectó el Barcelona, tiene muy buenos jugadores. Comenzó el campeonato con un partido en Turquía en el cual perdió, pero todos los partidos que hemos visto de ellos, incluido el partido de Turquía que perdieron, el partido que nosotros jugamos contra Arabia, poseen un gran equipo, juegan siempre de la misma manera, está en la identificación del fútbol holandés, es un equipo de los top del mundo. First of all, I'd just like to say thank you also to Julio for having the trust and confidence in me to be part of the squad. It means a lot for me and my family as well, as I've had my head down, I've been working hard. It's a big step up from under-21s. Now playing with seniors now is a different level. The pace of the game is a lot faster, I want to be more concentrated. It's unlike the league here, one mistake you take and it's conscious golden, which is we saw last week in the game. Yeah, I'm really proud for my family and for me and my name to put it forward and take a step up from the under-21s and actually be part of the senior team. I suppose domestic football is one thing, then moving into the international under-21 team is another. I suppose as a centre-back especially, with your goals typically on the back foot and under those as a centre-back, that's the sort of thing you embrace and you look forward to, showing what you've got against the very best. Yeah, I mean, we made the hard job for the team versus Moldova the other day, and I took the centre back off, the striker off. He couldn't get past, and frustrated them, and they had to make a sub to put their main player, which was Jovetic, to come on and try to break down the defence. We didn't make it easy for him either. We just put everything out there, we left our line there, everything, we just gave everything for the top, and we knew to minute 94, minute 95, we were going to give everything on that pitch, no matter the result. That's okay. Julio, el último partido vimos a una combinación totalmente diferente. ¿Qué pensó de ello? De lo que vio.
quedemos conformes. Vuelvo a repetir que es una lástima que a veces se da esa contradicción de estar contento con el rendimiento de muchos jugadores y del equipo y el resultado no es el que uno quiere. Pero nosotros estamos en un proceso bien claro que es de, a partir de cuando terminó la Liga de las Naciones y lo que conseguimos, acentuar aún más el proceso de transición de jugadores, ¿no? En la primera etapa fueron Luis, Brito, Debar, Hernández, y ahora en esta etapa hay una serie de 8, 9, 10 jugadores jóvenes que también comienzan a tener su experiencia y, como dijimos el otra vez, a perfilarse para tratar de ser la generación de Gibraltar en lo que abarca los próximos 3 mundiales. Con respecto a ese partido, que fue un equipo totalmente diferente del que jugó contra Noruega, primero, muy contento porque no es fácil el trabajo de un equipo que se vea, que tiene sus movimientos de bloque, que es sólido, que busca el partido, con generalmente muchachos que no están jugando y otros que debutaban. Se hace más difícil aún porque sabemos que nosotros hemos sufrido en este primer momento el tema de haber cerrado Gibraltar y no haber podido entrenar durante mucho tiempo. Eso afecta al ritmo de partido porque todas las demás jugadores están jugando desde enero, nosotros empezamos más tarde. Entonces son muchas cosas a tener en cuenta para después hacer la evaluación. Teniendo en cuenta todas esas cosas, estoy muy contento con los compañeros que jugaron el último partido contra Montenegro y con todos aquellos que debutaron, ¿no? Como el caso de Ballarino, de Santos, de Borges, no le tocó entrar a Morgan y a Yu, pero ya va a llegar su momento y también vamos a quedar muy contentos con ellos porque están trabajando y tienen un futuro promisorio, y de eso se trata. En el momento que tenés que intentar el logro de cosas, hacerlo, y en el momento que más importante, entre comillas, que el logro, el proceso para fundamentar el crecimiento de los jugadores, hacerlo, y es lo que estamos haciendo. Ahora, hemos visto que este año, por caso del COVID, una cosa y otra, y por caso de los derechos de televisión, tiene 3 partidos en lo que se dice 7 días. Tomando en cuenta que ahora ha visto lo que se puede decir una segunda selección, de donde le puede escoger, ¿cree que eso para el futuro le va a ayudar, tomando en cuenta que es posible que esto pase sí, una y otra vez? Totalmente, porque en este momento, otras veces ya lo hemos hecho, incluido las veces que nos tocaron 3 partidos, cuando nos tocaron Bulgaria, San Marino y Liechtenstein. También lo hicimos, pero lo hicimos más haciendo una mixtura y poniendo 45 minutos y 45 minutos para poder regular las energías y llegar fresco a los partidos. Ahora nosotros lo tenemos que seguir haciendo, y lo tenemos que seguir haciendo de la manera que lo hicimos el otro día. Si nosotros podemos formar 2 equipos que sean competitivos y que le puedan ir dando la experiencia a los jóvenes. Hay que tener la valentía de poner a los jóvenes en los partidos importantes. Hay que ponerlos. Hay que confiar en ellos. Y nosotros lo hacemos y ellos lo están asumiendo bien. Y estrictamente a tu pregunta, sí, vamos a seguir con ese tipo de planificación. Ahora, por ejemplo, en septiembre vamos a tener 3 partidos, después en octubre tenemos 2 y en noviembre tenemos 2, pero en junio tenemos otros 2 partidos amistosos. Entonces ahí vamos a ir tratando cada vez más de dar la experiencia a la máxima cantidad de jugadores. Ethan, considering what Julius just said, right, and the fact that you played the other day, you didn't have the experience of the experienced players with you, and the onus was basically on yourselves now. How does it feel not having those players there and having to take on the responsibility that it's up to you now to decide? Well, I know not having the experienced players, it was going to be a different game, but that doesn't mean anything, because we're a big family now. We've been training over the last past 2 or 3 years together,
and we always have the same rockets and we work together in and out. So for me, even if we had experienced players or without experienced players, we knew what our job was to do, to stay compact, stay in our block, and to work hard, move together, work together. One goes, one steps into cover, and that's it, basically, yeah. It would have been a better game, we would have had a few more experienced players, I suppose, but it's down to us, you know what I mean? It's trying to show Gibraltar that there's not just that main squad, there's another squad working behind the scenes who are ready to come up and take that step up. And you, Kevin, considering that now you've got this opportunity, that the doors are wider than they used to be, how do you feel about that and your chances of getting into the first 11? I'm grateful that Julio has the trust and confidence to pick me. I'm just waiting for my time to go and prove myself to Julio how much I've worked hard to get the chance. Till then, I've been working hard for that chance. Also, in Gibraltar, your way of playing, right, has been criticised by some people because you use your physicality. If you were to go into a match against the Netherlands, right, physicality doesn't come into it. They'll probably be just as big or bigger than you. Right? You think that's your chance to actually show what you can do? That's up to Julio. I just keep on working hard till Julio thinks that I will be effective in the game. Kelvin, obviously you're one of the players that has made a name for themselves in the league in the last year or two. How do you think that the increase of the homegrown player role has helped massively towards that? I think it's benefited everyone really to get playing time, and maybe it's benefited me and others in the squad to get used to getting match fit. So yeah, I think so. Julio, how happy are you to have fans back at the Victoria Stadium tomorrow? Muy contento, muy contento. Me vuelvo a repetir lo que le había dicho a Robin, lo que le había dicho a Nacho. Para nosotros es fundamental nuestra gente. Es más, nosotros jugamos por nuestra gente. Ellos saben que tienen que dejar la vida por su sueño y por su país. Entonces tener a la gente nuestra en el estadio es algo maravilloso. Yep, very happy. It's fundamental as we play for the fans. We play for the people of Gibraltar, and it's fundamental that our players give everything for them. To have them with us is exceptional for me. Dave? Julio, well, you've been playing ¿cómo orgulloso se siente de cómo jugaron en el campo, cómo se defendieron en los primeros 45 minutos al Santos de quien bajar el primer gol? ¿Cómo se manejaron? Sí, desde el punto de vista futbolístico, muy bien. Tenemos que tener en cuenta lo que dijimos antes. Muchos jugadores debutando, otros que no tienen la actividad seguida, un partido de clasificación al Mundial, de visitante contra un equipo como Montenegro. Estoy muy feliz, estamos teniendo todos nosotros una respuesta muy grande de los jugadores. Cometimos varios errores en el partido, pero es el momento de cometerlos, ¿no? Y de apoyarlos, porque no existe quien si haga algo no pueda tener un error. Lo importante es capitalizar toda esa experiencia y que lleguen realmente a tener el nivel que nosotros soñamos que ellos tengan, pero muy contento, totalmente. Muy contento con los dos partidos y muy caliente con los dos resultados, eso es una realidad. Pero como estamos en un proceso, uno tiene que poner la mente fría y decir, el proceso está yendo muy, pero muy bien. Y lógicamente, si el proceso se hace bien, en algún momento, de vuelta aparecen los resultados. ¿Y cómo de bonito para ti será es como de ver como los jugadores que más crecen, como los Rian, los Roy, de tratar de llegar o ayudar a los más nuevos de la plantilla? Bueno, es muy lindo. Si estuvieras en la concentración y en los viajes, la importancia de lo que hacen Roy, Walker, Lee, Scott, todos los muchachos mayores, continuamente compenetrados con ellos, aconsejándolos,
quitándole los nervios lógicos que tienen los jóvenes cuando tienen que mostrarse por primera vez y en partidos de esta índole, ¿no? Partidos de la elite. Es un trabajo muy lindo, por eso estamos muy orgullosos de la familia deportiva que hemos logrado, y ellos saben que esa familia deportiva se tiene que sostener a muerte, es el secreto de todo, es más importante que el fútbol. Es la familia lo que va a dar los argumentos para que futbolísticamente ellos puedan crecer y puedan hacer su carrera futbolística. Ethan, I asked Julio, obviously, what it's like to be under the wing, or not even taken on as role models, if you have the like of Virgilino and Lucia Walker. What's that like for you, and obviously to be around their presence and to get advice as to how you improve your game, etc.? I mean, it's a big step for coming out in the game on Tuesday. I spoke to Roy, I spoke to Scott, and they told me it's just another game, not to worry. Yeah, international level can be a big step up, but to keep a clear mind, focus on the game, keep concentrated, never take your mind off the game, always watching one step before, just try to be there. And I think it's good, yeah, they try to boost my confidence levels up. And for me, I'm grateful to have them around me, always working off of them, I'm not playing with them, I'm always learning off of them. Obviously, the Netherlands squad is pretty much full of La Liga players, Premier League players, and the majority of them anyway. What's it like to play with a nation of that magnitude, considering the players, these other players who watch week in, week out? It's a massive honour to even compete versus them, and we'll try our best to fight against them, and we'll do anything for the result. Perfect, thank you. I suppose no matter what the result comes out tomorrow, we'll know from minute one to minute 40, 94, 96, whatever it is, everyone, I guarantee everyone on the pitch will leave everything behind, everything everyone will need for the shirt of Gibraltar, no matter what, and it's going to be a big step up tomorrow, having the fans there, boosting the confidence as well. I know that every person on the team tomorrow will give everything, absolutely everything for the team. They can be top 10, they can be top 2, no matter what, we're always going to be the underdog, we'll come out always fighting for our country. Perfect. Good luck. Thank you.